se puede levantar y leerlo. Sí, Señor. 7, 7, 8. Amén. Amén. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sí, Señor. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén, gloria al Señor. Lo hizo porque te ama. Aunque no eras el pueblo más numeroso, pero Él lo hizo porque nos ama. Aleluya. Sí, Señor. El amor de Dios hacia ti depende de la bondad de Él. Sí, Señor. No de la tuya. Y puesto que Él es absolutamente bondadoso, tú eres amado absolutamente. No necesitas ganar su amor, porque ya lo tienes. Sí, Señor. Aleluya. Y puesto que no puedes ganarlo, tampoco puedes perderlo. Sí, Señor. Él te ama con un amor eterno. Sí, Señor. Puede que des algún paso fuera de su voluntad, pero nunca puedes separarte de su amor. Apúntalo, Él te ama. De hecho, te ama tanto, sí, que Él dio a su Hijo unigénito. Jesús es el unigénito de Dios. Es distinto a cualquier otra persona en la historia. Toda cualidad, Señor, que atribuimos a Dios, podemos asignársela a Jesús. Alabanza sea tu nombre. Jesús posee una vida que dura eternamente, sabiduría sin fin y energía incansable. Más que todo, Jesús exento de pecado. Mientras vivió sobre la tierra, jamás pecó. Dice, Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Te adoramos, Jesús. Gloria. Por otro lado, nosotros, dice, Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. ¿Alguien me puede buscar Primera de Pedro 2:22? Sí, Señor. Alabanza, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, te adoramos. Sí, Señor. Aleluya. Primera de Pedro 2:22. 2:22, ¿verdad? Amén. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Amén. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Sí, Señor. Aleluya. Dice, por otro lado, nosotros a diario hacemos cosas reprensibles. Exageramos la verdad, herimos a la gente, nos aprovechamos de los débiles y faltamos al respeto en nuestras familias. ¿Qué debe hacer Dios? Su postura es muy evidente. Busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Mi hermano estaba diciendo. Aleluya. Busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, Señor. ¿Alguien me puede buscar Hebreos 12:14? Hebreos 12:14, Señor, nos deja esto. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Santo es el nombre de Dios. Aleluya. Palabra preciosa de nuestro, sí, Señor. Señor. Aleluya. 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 Amén. Dice, gloria a Dios. Sí, Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. Eso se encuentra en Hebreos 12:14. Para que vean de que todo está claramente como están las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Nos deja dependiendo de la promesa del versículo 3:16. Sí, Señor. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, mi Dios. Aleluya. Dios dio a su Hijo unigénito, aunque no pecó, Jesús llevó sobre sí el pecado de nosotros. Sí, Señor. El Señor cargó nuestros pecados sobre su Hijo y castigó ese pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por nosotros, en nuestro lugar, y resucitó de entre los muertos.
Nuestra respuesta a este regalo tan grande es muy sencilla. Alabanza sea tu nombre. Nosotros creemos, aleluya, confiamos que Jesús hará lo que nosotros no podemos hacer. Sí, Señor, aleluya. No confiamos en nuestros propios esfuerzos para salvarnos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No depositamos, aleluya, nuestra confianza en otras personas para que nos salven. Creemos en Él. Sí, Señor. A diario y aún cada hora damos pasos de confianza similares. Creemos que la silla nos sostendrá y sentamos todo nuestro peso en ella. Creemos que el agua hidrata y la bebemos. Alabanza. Confiamos en la obra que debe realizar el interruptor de la luz y lo accionamos. Tenemos fe en la manija de la puerta y le damos vuelta. Confiamos en poderes que no alcanzamos a ver para realizar cosas que nosotros no podemos lograr. Jesús nos invita a hacer lo mismo con Él, y cuando lo hacemos, cuando creemos. Alabanza, gloria a Dios. Nosotros vivimos. Alabanza. Aleluya. Aleluya. Nosotros vivimos. El Señor nos regala una vida completamente nueva. Nos da gozo en esta vida y la promesa de la vida eterna con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos gozo porque tenemos el Espíritu viviendo dentro de nosotros. Poco a poco su Espíritu nos cambia para que seamos más semejantes a Jesús. Nada de culpabilidad en esta vida, nada de temor a la muerte. Él nos da la vida ahora. Amén. Y vida para la eternidad. En el cielo será lo mejor que puede ser. Nada de enojo, ni tristeza, lágrimas, ni aflicción. Nunca cansado, egoísta, ni derrotado. Mente despejada, músculos incansables, gozo sin estorbos, y más que todo, Dios, que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En Romanos 11:33, aleluya, ¿alguien me puede buscar Romanos 11:33? Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ay, poder Santo en es Jesús. El nombre de Cristo Jesús. Te adoramos. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Insondables sus caminos. Amén. Amén. Romanos 11:33, el cielo es un lugar perfecto, poblado por gente perfecta, viviendo con el Señor perfecto. Él ama, Él dio, nosotros creemos, nosotros vivimos. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué significado tan precioso este versículo, hermanos. Aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida gloria eterna. Gloria a Dios, aleluya. Es un amor tan inmenso, un amor tan incomparable. Lo que Dios hizo por el mundo, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús, aleluya. Te adoramos, Dios. Gracias, Jesús. Este versículo de San Juan 3:16 es una palabra de salvación. Aleluya. Y de vida eterna, hermanos. Bendito Dios. Aleluya. Donde Dios demuestra su gran amor por nosotros. Aleluya. Todos conocemos muy bien lo que pasó el Hijo de Dios. Todo lo que sufrió. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos, dice. Y dicho por nosotros, ¿o no, hermanos? Amén. Es un versículo muy dicho por nosotros como cristianos. Aleluya. Pero pocas veces conocemos todo su significado. Porque lo memorizamos, lo leemos. Pero no muchos conocemos el significado de este versículo. Aleluya.
Cristo fue enviado a la tierra y se humilló, haciéndose hombre para cumplir la gran misión que Dios le asignó. Él no se negó. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. En verdad, hermanos, entendemos este pasaje. Gloria a Dios. Como cristianos antiguos, como cristianos que hemos leído la Biblia, leemos este, entendemos este pasaje. Comprendemos la gran importancia de su sacrificio. Alabanza. Aleluya. Sabemos la manera en que sufrió. Conocemos, ¿verdad?, el sufrimiento, porque lo hemos visto, lo hemos leído y hemos visto películas. Dice, la gran importancia de su sacrificio. Sabemos la manera en que sufrió. Fue lastimado, humillado y finalmente crucificado por amor a ti, por amor a mí y por amor a todos. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Dios. El propósito principal de la iglesia, hermanos, es anunciar quién es Dios. Aleluya, Santo Jesús. El deber, el encargo que Dios nos manda es anunciar quién es Dios. Aleluya. Y proclamar las cosas que ha hecho en beneficio de la humanidad. Aleluya. Porque Dios nos amó aún cuando no había nada bueno en nosotros, hermano. Por eso nosotros tenemos que sacar lo mejor de cada día. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, porque el Señor nos manda eso, a que amemos, a que llevemos, aleluya, al necesitado, al que aún no conoce. Aleluya. Que no solo lo divulguemos aquí en estas cuatro paredes nosotros. Aleluya. Que salgamos, que cuando tengamos la oportunidad de tener un alma inconversa, podamos mostrar el plan de salvación. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Alabado Cristo, gracias. Por eso yo les pregunto esta noche, hermanos, ¿sabes lo que significa Juan 3:16? Alabanza, gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora vayan conmigo a Mateo 9:36. Alabanza, gloria a Dios. San Mateo 9:36. Gloria al Señor. San Mateo 9:36. Es un versículo también que se une con este, con puerta, sí, claro. San Mateo 9:36. Dice la palabra del Señor, San Mateo 9:36. Aleluya. Y al ver, es un versículo de que nos vamos a enfocar en el 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aleluya. Dice el 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Amén. Rogad pues al Señor de las mies, que envíe obreros a su mies. Alabanza, gloria a Dios, que adoramos. Aleluya. Gloria al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Amén.
Ustedes se pudieron dar cuenta, ¿verdad? En los últimos años, en los últimos meses, años, cuando tuvimos esa pandemia. No sé cuánto se les quedó grabado en su mente esa imagen que pasaban de que eran montandad de muertos, camiodadas de muertos, gente tirada afuera de los hospitales muriendo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo creo que todos vieron por la televisión, porque se pasó por todos lados esas muertes. Amén. Incluso en la guerra que está, porque todavía está la guerra de Rusia con Ucrania. Las imágenes de esos muertos y todo. ¿Verdad? Qué imágenes tan fuertes. Y que nosotros mismos pasamos por esa enfermedad, pero que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén, aleluya. Y a Él sea la gloria que aquí nos tiene, dando testimonio. Aleluya. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes qué piensan al ver todo esto? ¿En qué pensaron ustedes al ver todo esto, hermanos? Aleluya. ¿Sintieron dolor dentro del alma? Imagino que sí, hermanos. Se sintió dolor dentro del alma al ver ese sufrimiento. ¿O será que simplemente nos excusamos con la Biblia diciendo, esas son consecuencias? Porque hubieron cristianos que dijeron eso. Esas son consecuencias del pecado. Esas son consecuencias. Todos tuvimos una expresión diferente. Nos excusamos con la Biblia, hermanos. Aleluya. Al poder de Dios. Pero dime, ¿cómo tú te sentiste al saber que miles de personas? ¿Cómo tú te sientes al saber que una persona se suicidó? Porque hemos oído así noticias de que una persona se tiró de un edificio, de que una persona se ahorcó, que de una persona esto murió. Personas decepcionadas de la vida. Aleluya. ¿Tú qué sientes al saber que miles de personas continúan muriendo a diario sin Dios? ¿Qué tú sientes en tu corazón saber que una persona se fue sin Dios? ¿Estás haciendo el trabajo que el Señor manda? En San Juan 3:16. El Señor nos manda que hagamos lo mismo que Él hizo, dio a su Hijo. Así nosotros tenemos que dar de nosotros por aquellas vidas. Aleluya. Te adoramos, Jesús, bendito Cristo. San Juan 3:16. Todos lo sabemos de memoria, si se lo pregunto uno por uno, ¿verdad? Alabado Dios. Todos lo sabemos de memoria. Santo Jesús. Pero ¿sabemos en realidad lo que significa? ¿Entiendes lo que significa? Que Dios ha amado tanto al mundo, al punto de dar a su Hijo Jesucristo para salvar a este mundo pecador. Aleluya. ¿Lo has entendido? ¿Te has puesto a escudriñar este pasaje de la Biblia? ¿Has entendido cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados? Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios Santo Jesús. ¿Has entendido que lo único que Dios quiere es que este mundo entero lo conozca? Es lo único que Dios quiere. Que no solo tú, no solo yo, no solo el grupito. Dios quiere que el mundo entero lo conozca. Y que Dios bendiga a aquellos mensajeros de Dios, aquellos discípulos que van predicando la palabra del Señor. Y que no les importa las tempestades, los obstáculos o todo lo que vengan viendo en su camino, pero ellos llevan esa palabra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ay, poder de Dios, te adoramos, Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Pero ahora pregúntate, ¿pero cómo lo pueden conocer? ¿Cómo?
¿cómo pueden conocer estas personas a Dios? Si tú con tu comportamiento, con tu forma de ser, alejas a las personas de Dios, estamos dando buen testimonio al mundo. Estamos amando al prójimo. Corrígete, piensa. ¿Entiendes lo que significa 3:16? Avanza. Aleluya. Por eso les venía preguntando los números de la esperanza. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dice. Gracias, Dios. No, dice. No. Aún no hemos entendido cuánto valor tiene un alma para Dios. Hemos escudriñado muchos estudios bíblicos del amor, hermanos. Cómo debemos de amar al pordiosero, el que anda allá en la calle. Cómo debemos de ayudarlo. Lo estamos haciendo, hermanos. Estamos obedeciendo al mandato de Dios. Háganse esa pregunta hoy, esta noche. Gloria a Dios, aleluya. ¿Estás dando buen testimonio a tu familia? No, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Dios, aleluya, gracias, Jesús. Gloria a Dios, gracias, Señor. Aún no hemos entendido que ese dolor y sufrimiento que soportó Jesucristo lo hizo por amor a cada persona de este mundo. Aleluya, te adoramos. Aún no lo hemos entendido. Porque si lo entendiéramos, aprovecharíamos cada instante de nuestra vida para presentar a Jesucristo a cada persona. Gracias, María. Gloria al Señor. Alabanza, gloria a Dios, te adoramos. Gracias, Dios. Si lo entendiéramos, te adoramos. Que ese dolor y sufrimiento que soportó Jesucristo, gracias, lo hizo por amor a cada persona de este mundo. Dice, si lo entendiéramos, aprovecharíamos cada instante de nuestra vida para presentar a Jesucristo a cada persona que se atraviesa en nuestro caminar. Sí, Dios. Santo. Aleluya, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Son miles, hermanos, miles de almas que descienden a diario al infierno para ser atormentadas por el resto de la eternidad. Son miles, hermanos. ¿Saben lo que esto significa, hermano? Aleluya. ¿Sabe cómo el Señor nos ve? No haciendo lo que Él manda que hagamos. ¿Y saben lo que es una eternidad? Lo que significa una eternidad en el infierno. Pero si realmente, hermano, si lo supiéramos, no viviéramos en ese modo tan indiferente. Sí, mi Dios. ¿Verdad? Si lo supiéramos. Te adoramos, Dios. Nuestras oraciones, hermanos, se han vuelto tan egoístas ahora en día. Se han vuelto tan egoístas, todo concentrado en nosotros. Que Dios bendiga nuestro trabajo. Que Dios bendiga nuestras finanzas. Que Dios bendiga a nuestras familias. Dios, dame una casa nueva, un auto nuevo. Esas son las oraciones tan egoístas que hacemos, hermanos. Todo el yo y el yo, y para nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y Dios está esperando el momento en el cual derrames tu alma ante su presencia. Sí, Señor. Intercediendo, dice. Sí,
llorando con pasión por la salvación de las almas que se pierden a diario. Él está esperando esa oración de nosotros, hermano, del prójimo, del abatido. Poderoso Jesús. Aleluya. Santo, de aquel que no tiene que comer. Dios está esperando esas oraciones de esas familias. De esas familias necesitadas. De esas vidas perdidas, vagando. Aleluya. Aleluya. De aquellos jóvenes en vicios. De aquella multitud de hombres y mujeres encarceladas. Dios está esperando el clamor de esas almas, hermano. Sí, Señor. Aleluya, te adoramos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te bendice, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo en este momento, iglesia. Iglesia. Iglesia mía, amada mía, dice el Señor. Despierta ya de esto, sueño. Sí, Señor. Despierta, iglesia, tú que duermes, despierta de este sueño. Sí, Señor. Ve y llena tu lámpara. No solo la traigas, limpia, lustradita. Ve y llénala. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Amén. Llena tu lámpara de aceite. Aún te queda algo de tiempo, dice el Señor. Aún te queda algo de tiempo para aprovechar. Alabado el nombre de Cristo. Muchas almas aún pueden ser salvas. Amén. Por tu testimonio. Amén. Por tu predicación. Dice. Despierta, iglesia, que el tiempo se acaba. Amén. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Despierta, que ya casi se oyen las trompetas. Y no queremos quedarnos. Y no queremos que esas vidas se pierdan. Aleluya. Alabado sea el nombre. Gracias, gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Despierta, que ya casi se oyen las trompetas y no quiero que te quedes fuera. Hay miles de millones de vidas que esperan por ti. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aleluya. No nos acostumbremos, hermanos. No nos acostumbremos solo a venir aquí entre nosotros. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo para que las vidas. Sí, Señor. Que aún andan allá sin conocer a Cristo, sin conocer al único y suficiente Salvador de sus almas. Aleluya. Sí, Señor. Incluso de nuestra propia familia. Aprovechemos. Amén. Que nuestro testimonio sea bueno. Sea de gran beneficio y bendición para sus vidas. Aleluya. Este es el momento, iglesia. Aleluya. Este es el tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Aún para nosotros mismos. Amén. Aleluya. No te confíes. No te confíes, iglesia. Las almas esperan por nosotros, iglesia. Aleluya. ¿Qué piensas hacer a partir de este momento? ¿Qué piensas hacer a partir de este momento, iglesia? Alabado Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. La aleluya. Decisión es nuestra, hermanos. No es obligatoria, la decisión es nuestra. Amén.
¿Seguir en lo mismo? ¿O despertar ya de este sueño? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quieres seguir en lo mismo? ¿La rutina diaria? ¿Las mismas oraciones? ¿O despertemos ya, como dice el Señor, despiértate tú que duermes? Amén. Sí, Señor. Aleluya. Adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Bueno, te vengo diciendo, hermano, Dios nos amó aun cuando no había nada bueno en nosotros. Sí, Avance, Señor. Te adoramos, sí, Señor. Aleluya. Saquemos todo lo que podamos de nuestra vida para ayudar al que lo necesita, hermano. Aleluya. Avance, gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Es un precioso versículo, hermano, que yo creo que en esta noche entró en sus corazones lo más profundo. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre Señor. De Dios. Aleluya. Gracias. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Gloria mi alma te alaba. Gloria sí, a Dios. Señor. Bendice, alma mía. Santo, santo es tu nombre. Gracias, Dios. Vamos a estar en pie. Sí, sí, Señor. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Alabanza, gloria a Dios. Alabado Dios. Vamos a elevar esta oración. Gloria al Señor. Sí, nuestro Señor. Padre celestial. Repita conmigo. Padre. Padre. Creo que me amas. Creo que me amas. Dices a tu Hijo unigénito. A tu Hijo unigénito. Para que yo pudiera vivir para siempre. Para que yo pudiera vivir contigo. Para siempre. Separado de ti. Muero. Contigo vivo. Elijo la vida. Te elijo a ti. Gloria al Señor. Sí, vamos Señor. A elevar una oración por aquellas vidas. Aleluya. Y que el Señor nos ayude. Aleluya. Sí, sí. Aleluya. Gloria a Dios. Por aquellas vidas necesitadas. Gloria al Señor. Por aquellos que tienen necesidad allá afuera. Aleluya. Pidámosle al Señor que ángeles, arcángeles acampen. Que puedan llevar su palabra. Sí, aleluya. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que no seamos egoístos. Sí, Señor. Aleluya. Oh, Dios eterno, príncipe sí, de paz. Oh, Padre celestial, amor nuestro. Tú que diste, Padre, tú que nos mostraste ese amor tan grande en la cruz, dando a tu Hijo unigénito para que nosotros fuéramos salvos, Señor. En esta noche venimos delante de ti, Padre, suplicándote por cada vida necesitada, oh Dios. Mira toda vida que anda vagando, Padre, sin conocerte, mi Dios. Ten misericordia, oh Cristo. Permite que tu palabra llegue a sus oídos, Señor. Y permite que a tu pueblo, a esta iglesia, que despierte ya, Padre. Que salgamos en busca de esas vidas, mi Señor.